El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo puede estar mal. Es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo o sordo. Puede sentir dolor en un área o en todas partes de su cuerpo. Existen dos tipos, agudo y crónico. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela. Con esa información vamos a ampliarla con nuestra experta, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general, especialista en anestesiología y medicina alternativa. El dolor crónico, ¿qué es? ¿Qué lo causa? ¿Los tipos de dolores? ¿Quiénes los podemos padecer? Ella nos lo va a decir. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Dios me la bendiga. Amén. Primeramente, ¿verdad? Como todos los días, hay que agradecerle a Dios por un día más de vida que nos da y agradeciéndole siempre a ustedes el espacio que me brindan. Es la primera causa por la cual el paciente llega a la consulta, por dolor. Decimos que el dolor es un mecanismo de defensa del organismo porque nos da la señal de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Pero ya cuando este dolor permanece por mucho tiempo, ya no es una señal solamente de que algo no está bien en nuestro cuerpo, sino de que ya se convierte como un enemigo de nosotros. ¿Qué significa eso? Que hablamos de un dolor crónico cuando este dolor permanece en el cuerpo por más de 6 meses y hasta años. Entonces sí, vemos que el paciente refiere, tengo años de padecer de este dolor y no mejoro con nada. Entonces lo que nosotros tratamos siempre es de realizar una historia clínica y un examen físico con el objetivo de encontrar el origen que está ocasionando pues este dolor, que generalmente el dolor tiende a ser rígido, o sea, hay presencia de, con el dolor, de rigidez en algunas áreas del cuerpo, en las articulaciones, por ejemplo, rigidez matutina, el dolor puede ser un dolor punzante, lacerante, quemante, urente. Entonces las características del dolor son esas, donde el paciente refiere cómo es el dolor. Uh-huh. El dolor es en cierta postura, es todo el tiempo. Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo, todos los días de su vida, pues tienen dolor de cabeza. ¿Por qué es crónico, doctora? Porque dilata más de 6 meses. Okay. O sea, el dolor agudo es un dolor que dilata un día, 15 días, 3 semanas, uh-huh, y resuelve con tratamiento. Sí. Pero ya cuando es un dolor que dilata más de 6 meses consecutivos, entonces se convierte en crónico. Bueno, ya nos explica esta situación. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días, estamos al aire. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es que mi mamá padece bastante dolor en los hombros. Y ya tiene más de 6 meses que ella padece. Uh-huh. Cada vez que se levanta, ella siente como que se le va a desgarrar los hombros. Uh-huh. Y yo quería ver si la doctora me regalaba una consulta. ¿Qué edad tiene su mamá? Ya tiene 52 años. Ok, dejé los datos al interno y con mucho gusto le concederemos la... La cita. Y con muchísimo gusto también le concedemos la cita, pero como siempre decimos, no la pierda, porque los pacientes nos llaman, nos marcan, la doctora agenda cita y después nos llegan a la consulta y eso les exime o les evita a otros pacientes que sí lo necesitan a que no recibieran ese día la consulta. Así que le pedimos, por favor, cuando nos llame, si en realidad necesita la consulta, llegue, por favor. Doctora, dolor crónico, el paciente decía, tengo más de 6 meses, pero en esos 6 meses, como usted dice, ininterrumpido el dolor, que no hay ningún analgésico para ese tipo de dolor, pero el dolor viene acompañado también a veces de cólicos. Depende de qué tipo de dolor hay, porque de los dolores, por ejemplo, crónicos, tenemos la artritis reumatoidea, uh-huh, que es un dolor que produce degeneración en las manos. O sea, aparte de que hay un dolor, también hay un deterioro articular, hay un mal funcionamiento de las articulaciones, se presentan deformaciones en las articulaciones y esto genera también más dolor. Tenemos también dolor a causa de la fibromialgia. La fibromialgia es un dolor que la persona que lo padece, la gente no le cree, porque las personas que padecen de fibromialgia es un dolor muscular. Oh. Y no aguantan un abrazo de una persona porque les duele todo el cuerpo. Entonces, una persona que vive con fibromialgia es una persona que no tiene una buena calidad de vida y por lo general siempre están cayendo en depresiones continuas
porque el dolor pues es persistente. Vamos a recibir una llamada y vamos a hablar más adelante de los tipos de dolores. No sabía que se clasificaban los dolores, doctora, pero vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Buenos días, amorcito, fíjate que yo tengo un dolor en la espalda. Sí, quisiera decir la doctora si me podría arreglar la consulta. Me duele todo el brazo, me duele la espalda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Es paciente crónico usted de alguna enfermedad y qué edad tiene? Tengo 62 años. ¿No padece de nada? Sí, un poco padezco de un accidente que tuve, quedé mal de las rodillas, me duele. Oh, no, y pero ahora me duele demasiado. Pero diabetes. El brazo. ¿Diabetes? ¿No, no padece de diabetes? No, gracias. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, y el número de teléfono. Le consultaba eso porque íbamos a hablar de los tipos de dolores y porque le preguntaba si era paciente crónico, doctora, porque a veces los pacientes, por ejemplo, diabéticos, muchos refieren dolores del nervio ciático, entonces tienden a confundir esto. ¿Cómo podemos nosotros decir esto es nervio ciático o esto es, como usted decía, una artritis o alguna fibromialgia, como usted explicaba, los tipos de dolores, doctora? A través del examen físico. Por ejemplo, la fibromialgia, hay puntos en los cuales se le llaman puntos gatillos, que cuando nosotros hacemos presión son 18, ahí están los puntos. Los puntos son 9 anteriores y 9 posteriores, sí. Son 18 puntos. Si los de los 18 puntos, 13 o 14 me salen positivos, el paciente tiene fibromialgia. Wow. Entonces, por eso es importante realizar el examen físico. Sí. Porque tocar al paciente es muy importante porque él me puede decir, me duele a la palpación, me duele a la percusión. A veces el paciente, por ejemplo, el que tiene una enfermedad crónica de base, como por ejemplo el paciente que es hipertenso o el paciente que es diabético, digamos el paciente que es diabético tiene neuropatía diabética, es una enfermedad y un dolor también crónico, porque la neuropatía, pues el paciente siente todo el tiempo que le duelen las piernas, siente sensación de hormigueo, siente como que calor porque el nervio está irritado, entonces hay una sintomatología bien florida. En el paciente que es hipertenso y no está tomándose su medicamento, o sea, que está descompensado, tiende a padecer mucho de dolor de ¿tiene, cabeza. ¿Tiene alguna conexión con la parte neurológica del paciente? ¿Cuál? ¿Esta, la fibromialgia? La fibromialgia no, la fibromialgia es muscular. Ok. Entonces no hay aquí osteomuscular, solamente es muscular. Cuando es osteomuscular, hablamos, por ejemplo, de los espasmos que ocurren en la columna vertebral, como por ejemplo lo que es la dorsalgia, lo que es la escoliosis de la columna vertebral. ¿Que cuando se va deformando, doctora? Sí, cuando se desplaza hacia un lado, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, eso produce un dolor crónico porque es una curvatura anormal de la columna en la cual esta postura genera mucho dolor en el paciente. No. Muy buenos días, gracias por esperarnos. Aló, ¿tenemos una llamadita? Bienvenida a Acción 10 en la mañana, le escuchamos. Desde que ayer se la consulta la doctora, yo padezco de un dolor en la columna. Me dicen que tengo desgaste en las vértebras. Sí. La columna. Sí. Tengo un dolor en el hombro que no me deja ya ni dormir, ni hacer movimiento en el brazo. ¿Su dolor, su desgaste es cervical? Sí. Ok. Cervical y toda la columna me dijeron que no tengo cartílago. ¿Qué edad tiene, señora? 64. Ok. Puede dejar los datos al interno, no hay ningún problema. Cuando hay desgaste articular, o sea, cuando es un proceso de envejecimiento fisiológico normal de nosotros, o sea, en el cuerpo se va envejeciendo al igual que los cartílagos y entonces eso va produciendo el desgaste que nosotros le llamamos comúnmente. Es importante la edad, le preguntaba yo en ella, porque estas enfermedades de desgaste articular generalmente se dan en las pacientes posmenopáusicas o pacientes de la tercera edad. Uh-huh. Dentro de los tipos de dolor crónico que me hablaba, por ejemplo, de dolor abdominal y todo eso, pues generalmente cuando es dolor abdominal es muy importante que el paciente acuda a la consulta, porque un dolor de estómago o una epigastralgia que dilata más de 6 meses, entonces tiene que ser valorado por un gastroenterólogo. Okay. ¿El tratamiento, doctora, es a largo plazo? ¿Ve las mejorías allá
en la clínica de medicinas alternativas. ¿Cómo es el tratamiento, doctora? Bueno, el tratamiento primero se basa en la historia clínica y el examen físico. Una vez que determinamos que, cuál es la, lo que está ocasionando ese dolor crónico en el paciente, entonces decidimos cuántas terapias se va a realizar. Las terapias son a base de medicina alternativa, acupuntura. La acupuntura es analgésica y es antiinflamatoria. En vez de que el paciente esté tomando una gran cantidad de fármacos analgésicos y antiinflamatorios, nosotros pues ponemos o aplicamos en el paciente lo que es la acupuntura. La terapia neural también ayuda en los problemas osteomusculares, porque la terapia neural lo que hace es repolarizar la célula para que disminuya el dolor y se relaje el músculo en caso de patologías musculares crónicas. Y también podemos realizar masajes terapéuticos. Pero siempre y cuando el paciente, nosotros trabajamos con radiografías, por ejemplo, y también cuando realizamos masajes terapéuticos, es importante que el paciente, antes de realizarse un masaje terapéutico, si va donde un médico que realmente trabaja con este tipo de medicina, tiene que tomarse primero la presión arterial, porque generalmente el paciente cree que un masaje terapéutico es cualquier cosa. Sí. No, si el paciente tiene la presión alta, no se puede realizar un masaje terapéutico en ese paciente. Por eso es importante, y yo siempre hago énfasis en que la medicina, aunque sea alternativa y natural, siempre tiene que ser una medicina responsable, porque estamos hablando de la vida de un ser humano. Entonces es importante también, si la persona dice que tiene desgaste articular, lleve las radiografías para ver el nivel de desgaste articular que tiene, para así poder llevar a cabo un tratamiento eficaz y que pueda ver la mejoría. Ok, ¿tenemos promociones siempre? Sí, la promoción es del proyecto de afiliación para los pacientes que tienen este tipo de enfermedades crónicas, en las cuales se les afilia con un 50% de descuento. Los pacientes que el día de hoy se ganaron la consulta, que por favor me llamen al 84-22-8863 para decirle el día y la hora que van a asistir a la consulta. Ok, 22-84-22. 84-22-8863. Excelente. Por favor, ustedes llamen a la doctora. Con gusto ella le va a dar el día de la cita para que usted no la pierda. Llámenle ustedes a la doctora, ¿verdad? Porque de lo contrario pierden el acceso a esa consulta. Gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias. Saludos a usted. A todos ahí en la clínica. Vamos a ver qué día visitamos por allá. Dios les guarde y les proteja.